Ángel. ¿Cómo andan, amigos? Flight to Puerto Vallarta. About to do, what is our first adventure in Puerto Vallarta? Let me tell you. Go. So we just got here in inglés, ma'am. And whatever. Ya llegamos aquí y estamos esperando el equipaje porque te lo traen de abajo para acá arriba, y después de eso vamos a ir a comer, pero no puedo ir a comer con un sleeveless, o sea, con una camisa así, que porque todas las muchachas se van a emocionar. Y que no va a ser un desmadre. Pero dijeron que ahorita me traen el equipaje, vamos a ir a comer, y después de comer vamos a ir al gym y le vamos a sudar bien chingón, y después vamos a ir al gimnasio. Vamos a ir a comer y después sí vamos a ir al gimnasio. Okay. Y después del gimnasio y sudar vamos a ir a la alberca para limpiarnos ahí, limpiar toda la mugre en el pinche. Don't say anything, right? Okay. ¿Y tú qué dices? Well, that I'm excited because we never work out when we're on vacation, so it will be new because I'm trying not to stop my gains when we're on vacation. We always fuck this up when we're on vacation, so we need to stop doing it. And we never vlog because we're always too busy. Yes. And other stuff, but this time we're gonna vlog. Yeah, nuestro Cancun trip, we were vlogging the beginning and then I damaged my phone, of course, through water. So we didn't vlog at all besides our escaret part, and it was a very small portion. And it kind of sucked because we had an idea, but now we're kidless and we're also friendless right now. So it's just gonna be just me and Jose Luis enjoying Puerto Vallarta. So I'm super excited. ¿Cuántas veces de los taxis aquí? ¿Los taxis? Sí, necesitas dar tu servicio. Oh, yes, if y'all ever come to Puerto Vallarta, do not get a taxi at the airport. Well, no, no matter where you go in Mexico, nunca agarren un taxi afuera del aeropuerto. And I'm talking about cuando van saliendo and they're like, oiga, oye, la señorita, la que ni te dejan respirar. Don't go to those people. Most of those people are trying to sell timeshares, or they will charge you based off what you look like. So as you can tell, me and Jose Luis dressed like hablaron. Y ni nos hablaron. So mejor para nosotros, because we went ahead and got Uber. Always check if there's Uber and Lyft at where y'all are traveling to. It's always our first choice because they charge you no matter what you look like. It's a standard fee, and that's straightforward to anybody. And you can right away tell que cuando te vas en aeropuerto, taxi, they're looking at you también a ver qué te pueden espiar. Like, if you're wearing an Apple Watch, if you're carrying GoPros, cameras. We saw it on so many YouTube videos that they just get completely scammed. En Cancún nos cobraron $75 por todo nuestro grupo de gente para un viaje de 10 minutos del aeropuerto a nuestro hotel. Desafortunadamente no había Uber ni Lyft, y luego cuando veníamos de regreso del hotel al aeropuerto nos dijeron en el hotel, like, oh, nosotros nada más cobramos $20. That's a $50 difference. And for people that travel like on a budget, like, moi, always try to find the good way to travel. Y diles dónde está el Uber, la parada del Uber. Okay, so we already had our first
Puerto Vallarta Adventure. Nunca falla que yo y José Luis la caguemos. It was like, tuvimos que salir del aeropuerto, caminar todo un callejón, y luego, have you ever seen like those bridges that go over the highways that look super sketchy that you feel like you're gonna get robbed? It was like that. And then you go downstairs y ya se me iba la pinche maleta con todo y conmigo yéndonos a agarrar el Uber. But if that's what it takes for you to travel on a budget, you do what you gotta do. Because si no íbamos a pagar $75 para llegar aquí, and we nos cobraron 182 pesos para venir para acá. So that's what in dólares? Como $10. Yes, dude. Y vamos a pagar a lot if we would have got a taxi. So travel smart, do your research. Hoy te les enseñamos ahorita que vamos al gimnasio más. Yes, what are we hitting? I'm doing chest because I got a pump. Okay, I'll probably just do a few ab workouts, do my cardio. We're doing cardio? Yes, we have to do cardio. No, let's just do cardio. No. We'll do cardio for 45 minutes and then we'll hit whatever part for 30. So I'll be an hour and 15 minutes. That'll be better for us. Okay. Comiendo y las comidas son sagradas, esas no se graban. Ya fuimos al gym, hicimos cardio, estamos todos sweaty y yo me voy a meter a la pinche piscina. Don't record this way. Y yo me voy a meter a la piscina con el calzón mugroso, ahí me baño. Pero ya vamos a ir a la piscina ahorita porque hicimos cardio, ejercicio y ahora que damos un chichatazón. Ahorita les grabo aquí la ida para la piscina. Para que miren qué pinche pedo con este pinche hotel. Órale, órale. Pinche psico con esa madre, pero lo hacemos por los fans.
¿Qué tan cosas es? Que necesitamos una toalla para taparte. Cuando llegas tienes que hacer una reservación desde que llegas, porque incluyendo para una ocasión especial o viene siendo también para el buffet en un restaurante donde todo es inclusivo, tienes que hacer reserva porque, o sea, no quiere que vaya toda la gente del hotel al mismo tiempo, lo que no tengan quien servirles o suficiente comida, etcétera. Entonces tienes que reservar tu comida, tu cena. Corrección. Pero sí, después de aquí nos vamos a ir al malecón un rato. Vamos a ir a ver ahí la vida de noche y a ver qué tal está. Y ahorita ya nos echamos unos tragos y ya estamos medios felices. Y a ver cómo nos va mañana. Pero esto se pone bueno. Así que sí. Según aquí el coronavirus está todo su pinche madre, pero en San Antonio y ese caballo no sé. Me and Jose Luis low-key just had a moment to ourselves, but we're still gonna go to the peda and we're gonna be back to celebrate as soon as we get back. And congratulations, fat boy! So ahorita vamos a ir al malecón en Puerto Vallarta porque dicen que allí es el punto de la peda. Te vas de bar en bar y hay de todo. So Jose Luis is taking out money and we'll see how tonight goes. Y luego mañana en la mañana nos vamos a despertar super temprano para ir al gimnasio otra vez, porque ya saben, metas primero sobre todo. Sorry guys, mira, nos estaba crying like a little bitch. Está más desmadroso, pero a ver cómo nos va. Ya comí, me iba a meter a pisear de nuevo, pero ya me anda. Ahorita a ver qué hacemos aquí. Pues miren, otro club aquí.
sentados así como los que estoy tomando yo acá de afuera. Pero nadie se metía a echarse unos pinches shots. Y por primera vez, señores y señoras. Les tenemos un video súper exclusivo. Ahí tenemos un bien pendejo para todos ustedes. Luego por los fans. Voy a poner peda nada más por ustedes. Hey. Mira, mira. Como les decía, como somos, lo que tengo miedo es de que como yo y Ángel somos influencers. ¿A huevo? Tenemos miedo que todo San Antonio empiece a venir a Puerto Vallarta por ese pendejo. Pero ahorita les somos, ahorita nomás déjenme, me echo un pinche lote o algo acá afuera, la verga, y ahorita me meto. Ahorita vas a ver si no te punch. Pero ahora sí vamos al desmadre. Punches, punches, te voy a meter. Ya dije. Que me dio miedo. Morir, ahora sí, ya. Voy a comenzar el pedo, ahora sí. We'll be right back.
Arturo, desde Michoacán. ¿Cómo se llama tu nombre, no? Otra vez. Juliana. Juliana. No, Juliana. No toma, o sea, no la pongas. Juliana. Si no, period. Si no, no quiero estar en el video. Güey, nos llevamos chingos, güey. A ver, ¿cuánto se llevaron? Pero nos llevamos la palmera. Se llevó la pinche palmera. Y, güey, ni le tomaste tú la bucana. No, pues, era de ella. Pues, Juliana no toma. ¿Por qué no toma, Juliana? ¿De varios? Así pasa. Oye, ustedes llegaron manejando, ¿verdad? Sí. Qué crazy. Oye, ¿quieren un helado? Sí, claro.